regresamos 20 minutos, faltan para las 11 de la mañana y tenemos hoy en temas de familia de viernes consintiéndonos a todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, personas que tengan alguna discapacidad, personas que estén completamente sanos, personas que quieran mejorar su calidad de vida. Importante que aprendan lo básico de esta técnica llamada Pilates. Ya hablamos de su historia, ya dimos nuestros primeros pasos precisamente en la primera parte hace 15 días aproximadamente y hoy vamos a continuar ejercicios que no aprendimos en esa oportunidad y que hoy vamos a ponerlos en práctica. Ruby Pinillo nos está acompañando, instructora de Pilates, y Mauricio Martínez, que nos está sirviendo de modelo para que ustedes, hombres, también en su casa se antojen un poquito de practicar Pilates. A ver, vamos a la barriguita. Listo, pues. Vamos acostado, boca arriba. Vamos. Ok. Espérense que tengo aquí ya. Vamos a flexionar las rodillas. Ok. Manos ya calentamos. Listo, ya estamos preparados para continuar. Manos al costado del cuerpo. Listo, vamos a inhalar. Y exhalando vamos a llevar los pies hacia abajo, como si tocáramos el suelo con la planta de los pies, pero sin apoyarlos del todo, y vamos a volver inhalando. Las rodillas siempre se van a mantener flexionadas. El abdomen, como lo dijimos anteriormente, contraído. ¡Dios, es durísimo! Parece sencillo, pero yo te reto que en tu casa lo hagas, porque de verdad vas a sentir que trabajas mucho. Entonces inhalamos y exhalamos al bajar los pies, siempre manteniendo el abdomen contraído para proteger nuestra zona lumbar. Vamos a hacer una más, inhalamos y exhalando. Ok, los pies arriba nuevamente. Fuerte. Ahí. Ahí que estoy trabajando. Aquí estamos trabajando abdomen y algo de pierna. Sí. Pero el músculo. Total. El protagonista fuertísimo de este ejercicio, el abdomen. ¿Listo? Abdomen contraído. Vamos a llevar los brazos hacia atrás. Ok. Recuerden que la caja torácica, el corset puesto. Inhalan y exhalando, flexionamos hacia adelante. Y llevamos nuevamente los brazos atrás. Y dos, inhalamos atrás. Exhalamos adelante. Tres, contraemos el abdomen. Llevemos ese ombligo adentro. Cuando flexionemos, no lo saquemos, que es muy común. Las piernas alineadas. Patricio, un poquito más las piernas, eso. Ahí está perfecto. Eso. ¿Cuántas tenemos que hacer? ¿Cuántas repeticiones? Bueno, vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar unas 8 repeticiones, ya. Vamos a descansar, pero se trabajan entre 8 y 12 repeticiones. Miren, les quiero contar, es rico lo que se siente, por así decirlo, ¿verdad? Es como un calorcito que corre por todo el cuerpo. Mucha presión en el abdomen, pero también en las piernas se siente el trabajo que se está haciendo. Entonces, claro. ¿Cuántas repeticiones deberíamos hacer? Como estamos empezando, vamos a hacer 8 repeticiones, pero se trabajan entre 8 y 12. ¿Y cuántas tandas? Una sola. Una sola. Recuerden que en Pilates más es menos. Lo importante no es la cantidad de las repeticiones, sino la calidad, okay, del movimiento del ejercicio. Perfecto. Listo. Ahora vamos a tomar asiento. Ok. En este ejercicio vamos a hacerle una modificación para que todos lo puedan hacer desde casa. Entonces, vamos a poner las manos debajo aquí de nuestras piernas, detrás de nuestras rodillas. Tenemos elongada la columna. No vayamos a encorvarla. Bien derecha. Bien derechitos. Inhalamos. Y al exhalar, ahí sí, encorvamos la columna todita. Vamos a llevar el mentón al pecho. Vamos bajando, contrayendo el abdomen, llevamos los brazos atrás, inhalamos, contraemos abdomen y exhalando volvemos a subir lentamente, mentón a pecho. Se siente. Y volvemos atrás. Imaginen que su columna es un collar de perlas que van a ir bajando la bolita por bolita. Imagínense que cada bolita de la perla es cada vértebra de su columna.
Entonces recuerden que pueden ayudarse con las manos abajo. Okay. Hay personas que no tienen la necesidad, como por ejemplo, personas que pueden trabajar con los pies acá extendidos. Ok. Que no, las que llevan bastante tiempo haciéndolo de pronto tienen más. Y la elasticidad también. ¿Quisieras escuchar la opinión de Mauricio con estos ejercicios? Son muy buenos. Si tienes mayor posibilidad, pueden hacerlo con las piernas extendidas, sobre todo los hombres que tienen de pronto un poquitico más fuerza abdominal. Bajan vértebra por vértebra. ¿Y cuánto tiempo se empiezan a ver los resultados? Es decir, Mauricio nos contaba que los hombres siempre son los primeros que les sale la barriguita, sobre todo después de que se casan, que se vuelven flojos. ¿Cómo o cuánto tiempo se demoraría un señor que quiere empezar a hacer pilates, pero también quiere ver resultados de lo que está haciendo? ¿En cuánto tiempo más o menos, Mauricio, se empiezan a ver los resultados? En 12 sesiones. 12 sesiones ya de pilates empiezan a ver los resultados. ¿Es decir, 12 semanas o 2 semanas? 12 sesiones es más o menos un mes. ¿Un mes? Un mes, un mes y medio. Estamos hablando de que sí, correcto. ¿Cuántas sesiones semanales es Tres. Es lo recomendado porque es importante que el músculo descanse también, okay, para no sobrecargar. Claro, me gusta, sobreentrenado. Me gusta porque no nos exige todos los Quiero días la presión. Quiero aclarar en la parte que estamos queriendo, en la abdominal, porque en general el pilates ve resultados a partir de la décima sesión. Como dice su creador Joseph Pilates, en 10 sesiones vas a sentir la diferencia, en 20 sesiones, en 30 sesiones tu cuerpo va a cambiar completamente. Okay. Es un estilo de vida completo. Listo. Entonces es como ponernos ese chip en la cabeza y empezar a cambiar nuestra manera, obviamente, de hacer ejercicio. Exactamente. Listo, ahora vamos para cuál. Ok. Recuerden que nos hacen falta unas repeticiones, así que no se van a salvar. Acá. Vamos, terminemos lo que empezamos. Ya hablamos mucho. Eso. Contrae el abdomen, Pat. Arriba. Exhalando. Duro, duro el abdomen. Y eleva. Próximo ejercicio. Ahí vamos. Ok, Mauricio nos va a indicar ahora el próximo ejercicio. Okay, listo, Mauricio, vamos. El próximo ejercicio es, a mí me encanta el próximo ejercicio, porque es un poco más difícil. ¿Pero seguimos con abdominales? Sí, seguimos con abdominales. Recuerden que todavía no, y el programa se nos acaba y hay que terminar con los balones y la... ¿Listo? ¿Cómo es el ejercicio? Vamos a estar acostados. Las piernas las vamos a tener arriba y vamos a abrazarlas con los brazos, de esta manera. La idea es que nosotros estiremos los pies de esta manera, los brazos van en forma de Y, después encogemos y volvemos a la misma posición. Okay. Aquí. ¿Aquí qué estamos trabajando? Estamos trabajando toda la pared abdominal, abdomen inferior y superior. Ahora, si hay alguna persona en casa que tenga mayor capacidad, puede hacer el ejercicio no subiendo tanto las piernas, sino más como en 45 grados, 30 grados, aquí. Aquí. Se siente más el resultado, doctor. Correcto. ¿Cómo te sientes? Va trabajando. Muy buen ejercicio. Sí, yo hasta estoy sudando ya, y eso que el aire aquí es fuerte. Y hay que hacerlo con frecuencia, ¿no? Sí. Es decir, no esperar tiempo entre uno y otro, sino hacerlo con un ritmo específico. ¿Cuántas de estas supuestamente hay que hacer? Igual. 8 a 12. 8 repeticiones. Listo. Exactamente. Entonces, ahora... Bueno, ahora vamos a trabajar con los TheraBand. Estas son unas bandas elásticas. Lo que vamos a hacer es que las vamos a poner en los pies, vamos a agarrar de esta manera y vamos a trabajar para tonificar un poco los brazos, uh-huh. ¿Ok? Entonces, con la espalda recta, los hombros abajo, vamos a estirar y a devolver. Ok, aquí estamos trabajando brazos, ¿no? Sí. Vamos a llevar los deditos de los pies mirando al pecho. Eso. Los codos van alineados con nuestro cuerpo, no lo vayamos a mover ni a alzar, sino ahí, quietecitos, y llevamos las muñecas hacia los hombros. No alejen los hombros, aquí quietecitos. Ok, ¿ya? Los codos. Los codos quietos, listo, correcto. Muy bien.
al lado de las costillas. Me gusta, me gusta. Uno ¿qué tal esos bíceps? Eso. Activar, miren. Y empieza uno a sacar ahora, músculos, ¿verdad? A tonificarlos. A tonificar los músculos de los brazos. Ahora. A nosotras las mujeres, lo que más rápido se nos empieza a volver flácido son los brazos. Buen ejercicio. Ahora vamos a trabajar un ejercicio que es abriendo las manos un poco, los brazos, y vamos a ir a los lados. Ok. Me encanta. Y mientras que estamos haciendo ejercicio, vamos a hacer una pausa para comerciales. Regresamos en un minutico porque yo quiero hacer el ejercicio del balón antes de que se acabe el programa. Ya volvemos. Aquí que estamos trabajando.